¿Quién te enseñó a hacer estas pinturas? Un amigo que venía de Puerto Vallarta. ¿Te enseñaste por tu amigo hace mucho? ¿Mm? ¿Hace mucho? Sí, hace unos 8 o 10 años yo creo. ¿Y ahora vives de esto? ¿Cuánto cuesta un cuadro de esto? Esto vendo desde 5 hasta 20 dólares, 25. De estos sí, pero... $25. ¿Quiénes son los que más te compran? ¿Americanos? Todo tipo de personas. ¿Gente local también? ¿Mande? ¿Gente local también? Sí. O sea, a los que se los dejo más baratos. ¿Y te pueden pedir paisajes? Sí, me piden cierto tipo de cosas a veces. Si puedo hacérselo, se los hago, si no, no. ¿Qué te deja a ti el hacer este tipo de cosas? ¿Te gusta? ¿Siempre te gustó pintar? Dibujaba, de chico dibujaba yo otro tipo de cosas, dibujaba animales en un círculo, hacía un círculo y trazaba diferentes animales que se entrelazaban entre ellos mismos, pero esto no hasta grande me llamó. Siempre me fascina lo que viene siendo lo referente al universo, el espacio y todo eso. Entonces cuando yo conocí este tipo y vi este tipo de arte, pues me fascinó, y siempre que lo hago pues me deja me siento un poco satisfecho, no totalmente, pero sí me siento un poco relajado, tranquilo.